por lo que vemos, pues ha sido un éxito, ¿verdad?, el registro para renovar sí. el Poder Judicial. Es increíble porque anoche cuando escuché apenas iban 11,000 y ya veo que son 18,400. Sí, ayer estaba en Michoacán, ahí en el municipio de Álvaro Obregón, y me enviaron un mensaje de que eran 9,000 y un poquito. Y en la noche me enviaron el mensaje de que más de 18,000 personas, a todos aquellos que decían que él iba a ser un fracaso, que una vez más se equivocaron. El pueblo de México está consciente, activo, y este registro pues es muestra de ello. Y el Poder Judicial se va a transformar para bien. Sí, entonces mi pregunta va relacionada con esto. Ya son 18,447 que se han registrado, un éxito. Espera también que sea un éxito el 1 de junio de 2025, y cuál es el porcentaje del electorado que ustedes como gobierno calculan que salgan a participar a las urnas en ese día. Pues nos va a tocar a todas y a todos promover la votación. A quien esté participando, pues le corresponde su promoción. Además, pues no va a recibir recursos, sino es una promoción a través de volantes, de sus propias redes sociales. Vamos a abrir los canales públicos para que puedan tener espacio para poder participar. Va a ser públicas las audiencias a través de redes sociales, las entrevistas. Y a todas y a todos nos corresponde promover la votación. Entonces, yo creo que va a participar mucha gente. ¿Eh? No, no. ¿Sigue la misma fecha? El INE ya se reunió con la secretaria de Gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos, pero que es factible desarrollar la votación. ¿Y el presupuesto es el...? En eso están trabajando también con la Secretaría de Gobernación y pues evidentemente ahí primero con la Comisión de Presupuesto y después ya con la Cámara de Diputados.